isla de Dafuski, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Una isla remota de unos 13 kilómetros cuadrados a la que solo se puede llegar en ferry. Hasta ella fueron traídos desde África hombres, mujeres y niños. Su cometido era trabajar en las plantaciones de añil, arroz y algodón, en beneficio de los dueños de las tierras. Pero todo cambió en 1861, cuando la Guerra de Secesión estalló, debido en gran parte a la esclavitud y enfrentó a los estados del sur contra los del norte. Los esclavos fueron a la guerra y consiguieron la libertad. También se les prometió tierras y una educación. El conflicto terminó en 1865. Más de 1000 esclavos liberados se asentaron en la isla de Dafuski, pero tan solo 13 de sus descendientes siguen viviendo en la isla. Y ahora luchan por defender sus derechos sobre estos territorios heredados que se han convertido en propiedades de gran valor. Este fenómeno empezó a principios de la década de los 80, cuando los terratenientes fueron testigos de un aumento del valor del suelo y de los impuestos sobre la propiedad a medida que se iban creando centros turísticos y campos de golf. There must be a way that they could address people who have always had their land, no fault of their own, been impacted by development. Erwin Simons, pescador y trabajador social, todavía posee un porcentaje de tierra en Dafuski, pero al igual que otros muchos, vive en otro lugar. Tidal planting, fishing, hunting, and wanted a better life. And there was a kind of migration to the north. Pero ese no era el único motivo para irse. Younger people, as they went away to get educated, a lot of times they just never return. And one of the reasons you get an education is that you could do better in the island and afford that to people. En el caso de Erwin, un encuentro fortuito cambió su vida para siempre. Cuando estaba en cuarto curso en el colegio de primaria local, conoció al doctor J. Herman Blake, un profesor visitante. Erwin sintió curiosidad por el talento del doctor Blake para contar historias. I had this little story I would use about balloons and what's inside and rising. He found himself thrilled by the story of the balloons that I told. Con esta historia, el doctor Blake quería transmitir a los estudiantes la importancia de la educación, que les traería beneficios en el futuro. Con el paso de los años perdieron el contacto. No obstante, cuando Erwin se graduó en el instituto y necesitaba consejos sobre cómo continuar sus estudios, intentó por todos los medios encontrar al doctor Blake. Meses después se volvieron a ver en la Universidad de Oaks, donde el doctor Blake trabaja como administrador académico. I was able to raise the money to bring him and two others to Oaks College full time as students, with coverage of all of their living expenses, as well as educational expenses, as well as having money to make trips back home twice a year. La suerte que había tenido inspiró a Erwin a ayudar a su comunidad tras la graduación. I feel a sense of obligation to do what I can to assist others. Sobre todo a personas como Cleveland Bryan, que se marchó a Nueva York para buscar trabajo. Estando allí, compró una parcela de terreno en la isla de Dafuski para utilizarla cuando se jubilase, pero más tarde se encontró con algunos problemas. En 1985, some people bought some property about 8 acres, and right away they put a quick title change on my property. Black people don't know about that. They can come put a quick title change on your property. And they don't put in the paper that you get, and they put in the paper that you don't get, and after 6 months, it belonged to them. Junto con el doctor Blake, que actualmente es el director ejecutivo de la Comisión del Corredor Patrimonio Cultural Gulag Gitche, Erwin ayuda a la gente a resolver problemas territoriales. La comisión ayuda a los descendientes de esclavos que se asentaron en Carolina del Sur y en Georgia, los Gula y los Gitche.
a preservar su cultura y a conservar el terreno tan preciado que dejaron sus ancestros. Para garantizar que se protegen los derechos de las personas de ascendencia africana, como los Gula y los Gichi, que se reconocen sus contribuciones y que se preserva su rico patrimonio cultural, las Naciones Unidas han declarado el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Proclamado en enero de 2015, el decenio se centra en el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los millones de descendientes de africanos. Este reportaje es una producción de Mary Ferreira para las Naciones Unidas.